repaso de los procesos, por lo menos de los últimos 10 años, ¿no? Que tengan que ver con esta acumulación sobre los recursos, los bienes naturales, los bienes comunes. ¿Cómo nos ayudás a definirlo? Un repaso. Bueno, antes que nada me parece marcar una cuestión, digo, porque se ha popularizado en Argentina, en América Latina, en los medios progresistas y críticos de Occidente en general, como que vivimos una etapa de desarrollo extractivista, ¿no? Y eso es relativamente cierto. Es absolutamente cierto en que respecto al extractivismo, pero no es una etapa extractivista. El capitalismo, desde que surge la modernidad, desde que surge el capitalismo, basado en básicamente en el desarrollo material y en la satisfacción de necesidades materiales, va de la mano absolutamente con la extracción de elementos de la naturaleza para transformarlo en bienes y en productos que satisfagan estas necesidades materiales, muchas de ellas naturales y muchas de ellas absolutamente construidas culturalmente, ¿no? Entonces, toda la modernidad capitalista es extractivista. Entonces, lo que sí va cambiando son las características. ¿Cómo se producen estos procesos de extracción? Y hay una división del trabajo histórica, una división productiva histórica en el mundo, que hace que ciertas regiones del planeta, durante determinados momentos de la historia, se concentren más en actividades extractivas y otras en actividades de procesamiento de esos recursos extraídos para elaborar productos, ¿sí? Bienes que puedan ser consumibles por la cultura de consumo de nuestra sociedad. Entonces, América Latina nace al mundo, es cuando es descubierta por los europeos y empieza a ser colonizada. Desde el primer momento ya es considerado como un lugar de extracción de recursos. Uno de los primeros recursos que se extrae es el oro, ¿sí? Que es lo primero que necesita Europa, como que se transforma en bien monetario para empezar a desarrollar su capitalismo. Es lo que habitualmente se define como acumulación originaria. Es decir, no solo América Latina, el resto del planeta colonizado por Europa, que empieza a ser conquistado y colonizado por Europa, se transforma en el lugar en el cual Europa extrae los recursos que va necesitando. Entonces, digo, esto es claro, porque si no parece, digo, no solo es una... que arrancó ahora. Claro, no solo es una disquisición teórico-conceptual histórica, porque de las disquisiciones teórico-conceptual históricas vos sacás conclusiones políticas, ¿sí? O herramientas o conocimientos para construir determinados posicionamientos y acciones políticas. Entonces, y de hecho, es muy llamativo que surjan estas posiciones, como que vivimos una etapa extractivista, como si esta fuera la etapa extractivista, cuando esto se lo discutió, quizás no exactamente en estos términos, pero se lo viene discutiendo en el mundo intelectual y académico de América Latina desde el principio del siglo XX. La discusión sobre la teoría de la dependencia, que no estaba planteada en estos términos, era eso. La teoría de la dependencia ocupó toda la discusión política y académica de los años 50, 60 y parte de los 70. El hecho de definirse como países dependientes era países monoproductores de productos extraídos de la naturaleza. Ya sea extraídos directamente o extraídos con cierto proceso productivo como es la agricultura y ganadería, que al fin de cuentas tiene un proceso hoy en día cada vez más tecnologizado. Pero al fin de cuentas estás vendiendo al mundo desarrollado materia prima. Materia prima con un mínimo nivel de elaboración. No es lo mismo que extraer un mineral. ¿Sí? Ahora bien. Dicho esto,
De ninguna manera estoy queriendo decir que lo que estamos viendo en el presente es igual a lo que se vivió en la época de las minas de Potosí. No, las cosas van cambiando. La lógica se mantiene más o menos en términos generales. Pero las formas en que se hacen, las formas tecnológicas, las formas de ocupación del territorio, de la naturaleza, y las formas sociales y políticas en las que se producen los procesos extractivos, esos son los que van cambiando. ¿Qué pasa hoy en día? ¿Por qué llama tanto la atención? ¿Y por qué algo tan viejo como el propio descubrimiento de América hoy en día llama tanto la atención? Porque bueno, el desarrollo de la tecnología es creciente, digo, porque el desarrollo de la tecnología va de la mano con el desarrollo de la modernidad capitalista. La modernidad capitalista no está en su definición el desarrollo tecnológico, porque como te dije al principio, es una sociedad basada básicamente en la satisfacción de necesidades materiales, a diferencia de los regímenes previos, la sociedad medieval, donde el desarrollo material tenía un lugar más secundario, no es que no lo tenía, sino que tenía un lugar más secundario, de hecho estaba dominado básicamente por la religión, por la iglesia. La primera disputa que tiene que dar la modernidad es con el poder de la iglesia. ¿Sí? No la desplaza, no la elimina, sí la desplaza, pero no la elimina. Hoy en día la iglesia tiene que disputar todo el tiempo con el poder político, atraviesa todo el tiempo el poder político, pero ya no dictamina verdad, ¿sí? O dictamina verdad para ciertos sectores. Entonces, ahí se transforma el modelo de hombre, el modelo de sociedad, y la felicidad y la verdad pasa a estar de la mano con la satisfacción de necesidades materiales. ¿Cuándo se considera que uno tiene éxito? Hoy en día. Hoy en día y hace 100 años atrás y 200 años atrás. Cuando económicamente tiene sus problemas resueltos y si puede más, mejor todavía. El éxito se mide en esos términos. Fíjate las publicidades, todas las publicidades apuntan a eso. Bueno, entonces, ¿cómo se satisfacen las necesidades materiales? Procesando en sí o sí, los elementos vienen de la naturaleza. Los primeros elementos vienen de la naturaleza. Lo que va cambiando es la capacidad de extracción de esos elementos, el descubrir capacidades y habilidades de nuevos elementos que antes parecían no útiles, ahora son útiles. La tecnología de extracción y la tecnología de procesamiento. ¿Sí? Cuanto más avanzamos en esta lógica, el desarrollo tecnológico es cada vez mayor, porque cada vez tenés mayor acumulación de conocimiento que te permite desarrollar más rápidamente nuevos desarrollos tecnológicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa? ¿Por qué hoy llama tanto la atención y aparece esta noción de la etapa extractivista? Porque las tecnologías de extracción de hoy en día se desarrollaron tanto y además están transformando ciertas verdades que se decían en los últimos 20 años, como por ejemplo, vos fíjate que desde los 70 se habla de la crisis del petróleo. De hecho, en los 70, 80 se vaticinaba que, bueno, que hoy en día ya no teníamos más petróleo como el petróleo es un recurso absolutamente fundamental para el desarrollo de la sociedad moderna. Ponele que hoy en día se termina el petróleo, bueno, se cae la mitad de las capacidades de vida de toda la sociedad, ¿eh? La mitad o más. ¿Sí? El petróleo es absolutamente esencial. La mayor parte del desarrollo tecnológico y productivo está basado en el petróleo, no solo en términos energéticos. ¿Sí? ¿Y qué pasó entonces? Se ha descubierto y se han desarrollado nuevas técnicas de extracción de petróleo
en la tierra, que se sabía que por ahí estaba, pero que no era o no se podía extraer, o si se podía extraer no era rentable en absoluto. Esto va de la mano con el crecimiento del precio en la última década también, que ahora que ha bajado mucho el tema del fracking, acá está un poquito, por lo que me viene comentando, se ha frenado un poquito, porque tienen costos mucho más altos que la extracción de petróleo convencional. ¿Sí? Entonces, hoy en día, fíjate que lo de la crisis del petróleo ya quedó en un segundo plano. Y después, respecto a lo otro que tuvo gran impacto para el tema del extractivismo, especialmente en la Argentina, fue lo que se llama la megaminería. ¿Sí? Argentina no es tradicionalmente un país minero, a diferencia de muchos otros países de América Latina cordilleranos. Bolivia y Perú nacieron como países mineros, absolutamente. O sea, antes de ser Bolivia y Perú, cuando eran parte de los virreinatos españoles, eran países esencialmente mineros. ¿Sí? En cambio, Argentina, salvo calcáreas, materiales para construcción, nunca tuvo un desarrollo minero importante. A partir del descubrimiento y la invención de nuevas tecnologías para extraer minerales que no están concentrados en veta, sino que están muy dispersos en la montaña, y que los hacen más o menos rentables, es que aparece esto de la megaminería. ¿Sí? O sea, los minerales estuvieron siempre y fueron minerales que se necesitaron desde hace rato. Claro. El desarrollo tecnológico hace que esos minerales que antes no eran posibles de ser extraídos o no eran rentables para ser extraídos, hoy en día sí se los puede extraer. Y por eso empieza a aparecer esta cuestión de la megaminería, y en Argentina se instalan grandes proyectos mineros o intentan instalarse. Mira, unos se instalan, otros están intentando instalarse, porque gracias a la reacción de muchas poblaciones están ahí medio frenados, ¿no? Entonces esto es lo que de alguna manera genera esta cuestión de definir como la etapa extractiva, etapa extractivista. Pero sencillamente lo que hace es que se renuevan las capacidades de extracción, y áreas que antes estaban olvidadas de la ocupación del desarrollo productivo, hoy empiezan a ser áreas de interés. Y en San Juan, un nuevo peritaje incorporado a la causa que investiga un derrame de cianuro por parte de la minera Barrick Gold dio como resultado que al menos 5 ríos están contaminados. El fiscal federal Ramiro González, a cargo del caso, reveló el peritaje realizado, entre otros, por el Instituto Nacional del Agua, que da cuenta de la contaminación, por lo que se ordenó analizar muestras de redes domiciliarias para establecer si hay riesgo para la salud, contrario a lo que sostiene el gobierno provincial. Empecé a relacionarnos con la etapa actual del capitalismo, ¿no? Si estamos realmente en una crisis civilizatoria, si esta decrepitud, ¿no?, que empieza a notarse en la voracidad de la acumulación, incluso hace que, por ejemplo, la OMC sea hasta un corset, ¿no? O estaba leyendo los tratados de libre comercio que se van para Europa. Incluso el concepto del Estado capitalista europeo ya es una traba también para ellos, ¿no? Los propios precintos del mismo capitalismo terminan transformándose en una especie de represa de contención para la intención de los TIP, de lo que se viene. ¿Lo has pensado? ¿Lo has analizado? El capitalismo está en crisis desde que yo nací y antes, por lo menos. Entonces digo, hago esta salvedad. Yo hablo de capitalismo, pero en realidad cuando hablo de capitalismo es algo absolutamente complejo y con millones de diversidades. Pero para mí tiene dos características fundamentales. Uno, que es absolutamente voraz e irracionalmente voraz. Tan voraz que hasta se puede autofagocitar. Pero al mismo tiempo, como se basa en la capacidad creativa de novedades permanentes, tiene la capacidad de renovarse todo el tiempo. ¿Sí? Y yo digo que tiene, por un lado, la capacidad de autofagocitarse, pero también tiene cierta capacidad de autorregularse. O aparecen mecanismos vinculados al capitalismo que de alguna manera lo autorregulan, lo renuevan y lo vuelven a instalar como una nueva potencialidad.
Y la propia definición de la lógica capitalista hace que el capitalismo esté en crisis en forma permanente. Pero lo que estamos viendo es la capacidad de superar todo el tiempo la crisis. Esto no quiere decir que sea infinito. ¿Y por qué digo que está en crisis permanente? Porque se basa en una lógica filosófica conceptual de vida que tiene que ver con el individualismo y con la satisfacción de las apetencias individuales y los egoísmos, ¿sí? Y esto también nace con las concepciones políticas, liberales, que nacen con la propia modernidad. Y está claro, y el individualismo se lleva, esta concepción egoísta se lleva a las patadas con la sociedad humana. Digo, la sociedad está todo el tiempo en fricción de cómo sobrellevamos las apetencias personales, que pueden ser casi ilimitadas, nos autorregulamos, algunos no se autorregulan y por eso aparece la idea del delito, y cómo la sociedad tiene que regular de alguna manera esas apetencias y esos egoísmos personales. Bueno, la lógica económica del capitalismo es la maximización de las ganancias, y en eso el capitalista no para. ¿Sí? Y fíjate lo que fue la crisis económica del menemismo. Cualquier economista que tenía dos dedos de frente se ha dado cuenta que eso no podía subsistir durante mucho tiempo, porque se basaba en el achicamiento cada vez más del mercado interno, o sea, de los que consumían internamente. Y Argentina solo puede exportar granos y vacas, porque no es competitiva en otros productos a nivel mundial. Pero llega un momento que el mercado mundial, por un montón de circunstancias, bueno, te compra hasta determinada cantidad. No es infinita la capacidad de demanda. La terrible cantidad de desocupación que se estaba generando por ese modelo, y que con esta nueva etapa del macrismo estamos en un camino similar, vamos a ver hasta dónde llega, partimos de un lugar muy diferente, hizo que eso entrara en crisis absoluta. Digamos, no se puede sostener un país con casi un 50% de desocupación, y más un país característico como la Argentina, con una trayectoria histórica de un nivel de desarrollo relativamente medio para ser un país subdesarrollado, dependiente. Entonces, a ver, lo que sí veo como un éxito muy grande de la etapa actual del capitalismo es el éxito que tiene en términos de instalación de valores y de instalación de verdades. ¡No! ¡Me quiero ir todos los años de viaje a Punta del Este! ¡Tan en la mierda, no me dejes! Esto que podemos llamar construcción de la hegemonía.
la hegemonía la desarrolla, entre otros, Gramsci hace muchos años, y la podemos sintetizar como la capacidad que tienen los dominadores de hacerle creer a los dominados sus propios valores e ideas, como verdades. Entonces hoy el mundo, la sociedad ha perdido capacidad crítica. Y no encuentra, vos fijate, en las elecciones en Europa hace rato viene eligiendo entre las distintas derechas, más allá que muchos de estos partidos de derecha hoy en día se sigan llamando partidos socialistas. Pero sí, una casta empresarial. O sea, son todos partidos que lo único que hacen es instalar lentamente el neoliberalismo en Europa, ¿no? Y todos los problemas, y el neoliberalismo es lo que se instala en América Latina, y en términos de la autosustentabilidad capitalista, el neoliberalismo es lo peor que le puede pasar al capitalismo en términos de su propia autosustentabilidad, porque se basa en la voracidad absoluta, digamos. Es la variante capitalista que se maneja a partir de dejar lo más liberado posible los instintos voraces. Ahora, a pesar de estar en la etapa en la cual el capitalismo está en su fase más voraz, que lo hace poder entrar en crisis más rápido, sin embargo, las masas, la mayoría de la población, no encuentra salidas y se ha creído absolutamente las verdades instaladas, como esto de sálvese quien pueda, ¿no? El individualismo absoluto. Lo que vale es que yo esté bien. ¿Qué le pasa a la sociedad? No me importa. Y no puede entender que él no puede estar bien si la sociedad está mal. ¿Sí? Entonces, veo como esta doble contradicción. Digo, por un lado, está en la etapa en la cual por sí mismo se profundiza la crisis, por esto de... porque la máxima concentración de riqueza en pocas manos hace que el capitalismo mismo no pueda seguir desarrollándose, porque el capitalismo le tiene que vender productos a alguien. Y si hay muchos ricos, si hay pocos ricos y muchísimos pobres, ¿a quién se lo venden los productos? Digo, es así de elemental, ¿sí? Lo llamativo es cómo los centros de poder económico esto no lo ven, digamos, ¿no? O no lo ven así tan claramente y se manejan en... Lo estoy haciendo muy simplificado, ¿sí? Y se manejan con... Bueno, y por esto vos decías de que ciertas instituciones de regulación de la economía tienen que entrar a parar y a regular un poco. Esto de, por ejemplo, que viene con esto de los Panama Papers, saltó a la luz y se viene hablando de que las propias organizaciones económicas internacionales vienen ya pensando en instalar regulaciones de empezar a eliminar los paraísos fiscales. Porque los paraísos fiscales favorecen a los grandes concentradores de riqueza, pero atentan contra la lógica de sustentabilidad del propio capitalismo. ¿Sí? Porque si los grandes monopolios no pagan nada de impuestos, los estados no se sostienen y el capitalismo sin estado tampoco se sostiene. ¿Sí? Porque hay, por ejemplo, las obras de infraestructura las tiene que hacer el estado para que el capitalismo se desarrolle. El capital nunca te va a hacer una ruta, no te va a, todo lo que es el transporte de mercaderías, la infraestructura básica te la tiene que hacer el Estado, no te la va a hacer el capitalismo. ¿Sí? Y para el tránsito de personas que el capitalismo necesita como fuerza de trabajo. Entonces está en esa crisis permanente, pero es una crisis que se renueva, digo, esto de que el capitalismo está en crisis, estás viejo como el capitalismo mismo. ¿Quién puede creer que en los últimos 12 años los productores agrarios no tuvieron niveles de rentabilidad enormes? Nadie. Además, todos los datos económicos te lo demuestran. Pero, ¿qué hacían las retenciones? El tipo sabía que podía ganar 100 y las retenciones le decían, no, vos vas a ganar 60, 70. El tipo lo único que mira es, pero yo puedo ganar 100, ¿por qué tengo que ganar 60, 70? A pesar de que ganar 60, 70 era una enormidad y lo llevaba a un estándar de vida infinitamente mayor que el promedio de la población. El tipo, el único horizonte, la única comparación que hace es, pero yo estoy ganando 100, es mi derecho ganar 100, ¿por qué me hacen ganar 60? Y cuando hablo de esto de la hegemonía, ¿qué pasó?
fíjate que lograron que buena parte de la población apoye ese derecho de unos pocos, en lugar de ganar 60, que era muchísimo, tuviera derecho a ganar 100. Todas las movilizaciones en contra de las, cuando quisieron imponer la 125, era un montón de población que no se beneficiaba en lo más mínimo, pero de ninguna manera se iba a beneficiar con que los productores agrarios tuvieran todo el nivel de ganancia que el mercado les podía permitir. Y ahora lo estamos notando, digamos, ¿no? Esos son los primeros que se están quejando.